Este es el primer miércoles ciudadano, es un programa con el que nos comprometimos a reactivar en la campaña y el día de hoy le estamos dando cumplimiento, como lo hemos venido haciendo uno a uno con los compromisos que presentamos. Y también quiero agradecer la presencia de todas las funcionarias y funcionarios de las diferentes dependencias del gobierno de la ciudad. Y por supuesto a las regidoras y regidores del ayuntamiento, así como a la síndico. Todos tenemos muy clara la visión y la instrucción de atender al ciudadano como espera, como lo merece, buscando darle respuestas y resultados para que nuestra comunidad pueda desarrollarse de una mejor manera. Este es un espacio para que ustedes, la gente de las colonias de Nogales, pueda hablar de frente con sus funcionarios, pueda dialogar, pueda denunciar y pueda presentar peticiones. Así que yo estoy seguro que será de mucho provecho para la gente de las colonias de Nogales. E insisto, como el resto de los programas que tenemos vigentes, estamos yendo a las colonias sin que la gente tenga que ir al Palacio de Gobierno de la ciudad a buscarnos, a tocar puertas y a pedirse soluciones. Para eso estamos acá, para trabajar en equipo, para visitarles lo más cerca que se pueda de la puerta de sus hogares y que trabajando en conjunto, trabajando en equipo, hagamos de esta ciudad un lugar más digno para vivir. Reitero que Nogales necesitaba orden y a eso hemos llegado. Mi nombre es José Carmelo García y vengo aquí a Miércoles Ciudadano a solicitar unos servicios que gracias a Dios se me están atendiendo. ¿Cómo ve usted los programas como el Miércoles Ciudadano, donde el gobierno de la ciudad se acerca a la gente? Pues muy bien, yo estoy muy contento porque yo pensé que ya el Miércoles Ciudadano ya se había perdido y gracias a Dios que gracias al gobierno y gracias a Dios que se volvió a revivir el Miércoles Ciudadano, porque sí ayudan mucha gente. ¿Cuál es su nombre? María Los Ángeles Cepeda Cota. De aquí. Ajá. Muy bien. Está ayudando mucho a la gente pobre. Y tiene las calles muy limpias, ya estoy mirando que anda toda la gente en revolución, toda la gente anda barriendo las calles, se ve muy limpia la ciudad ya. ¿Ha notado un cambio? Sí, la ciudad está muy limpia ya no hay basura como había antes tirada por donde quiera.